venimos de comprar la comida y encontré pescado. Y se me antojó pescado al vapor con hoja de juniapa. Y aquí estoy donde una hermana que tiene juniapa. Miren. Pero no me abre la puerta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me robo la hoja o espero que me abran la puerta? Y es que no sé si la hermana está a ustedes. Ni modo, voy a esperar. Voy a tocar otra vez a ver qué pasa. Y si no me robo la hoja, va. Miren. Verán qué rico queda el pescado con esa hoja. Amigos, llevamos las hojas. Al final no me las robé, pero le hablé a la mamá de ella que me iba a agarrar una hoja. Ok, amigos, ya llegamos de comprar la comida y les voy a enseñar lo que estuvimos comprando. Aquí tengo las carnes. Compramos piernas de pollo, alitas, pechugas, más alitas, salmón, carne molida, este pescado que es este tilapia y este que es carne de res así para guisar. Carne molida de pavo, súper rica, se la recomiendo. Si nunca la ha probado, pruébela. Las bendiciones estuvieron trayendo esto, que son como, pues son así como galletitas, jamón, queso, se junta y se hace así, miren. Y pues es rico, así en la noche queda como ganas de comer algo. Esto es de Isaac, es vainilla, es como pudín. No sé cómo explicarles esto, pero viene siendo como gelatina, pero es como gelatina de vainilla, así de leche así. Estos son unos pingüinos, estos son hongos, unas bolsitas Ziploc, una lechuga. Y por aquí, miren, antes que me digan que mucho mugrero, que mucha chunchería. Lo otro, pues arroz, frijoles y cosas así, verduras hay aquí en la casa. Entonces lo que hacía falta más que todo eran carne. Esto pues son toallitas para limpiar, donas de los niños, la salsina dulce de Isaac. Esto es mío, es flan de caramelo, está súper rico. Estas son gelatinas. Estos son unos ¿cómo le dirían a esto? No, es... ¿cómo es que se llama? Ice cream. Es como en Honduras sería... Es usted. Estas son los chips, dice la vecina. Tortitas así. A estos me gustan como comerlos con guacamole. Son ricos. Estas son unas papitas. Estos son unos churritos. Estos son unos panqueques de Isaac. Es un cornflakes de los niños. Unos jugos de los niños. Más de esto. Jamón. Estos dos jamones así, miren. Son súper ricos en un sándwich. Se los súper recomiendo. Esta mantequilla es de Isaac, que le gusta el pan tostado con mantequilla. Esto es para hacer hot dog. Estos son unos quesitos. Estos son unos jugos de naranja. Estos son unos yogur. Pan molde. Queso porque quiero hacer unas pupusas. Miren qué rico. A ver cómo me salen. Estas son unas verduritas. Sí, quiero pupusas. Estas son unas verduritas congeladas. Tocino. Porque andamos tratando de comer saludable. Yo sé que van a decir, pues esto no se ve saludable, pero los niños pueden, ustedes y nosotras también de vez en cuando. Estas son unas galletitas, platos. Tenemos fresas, tenemos, no sé cómo se llaman estas, blueberry, no sé cómo se dicen, pero son súper deliciosas. A mí me encantan. Estas tres panitas así son mías. Aquí tengo unas mini cocas, unas mini canatray, no sé cómo se pronuncia, pero usted me entiende. Estas spray que le gustan a Isaac, estos chicharrones que son míos, estos cosas que son de Isaac y Zoe. Esto es de todo. Ay, no me vayan a criticar y no vayan a decir que porque traigo esa bolsa de Marucha, va. Pero es que miren. De vez en cuando nosotros somos como bien chuchos.
de vez en cuando, ya en la noche como que se nos antoja así como comer una marucha o cosas así, o a los niños se les antoja a ustedes en la noche, porque ahorita pues no están yendo a la escuela, nos acostamos súper tarde, nos levantamos súper tarde, entonces ahorita se vale, ustedes, se vale el descontrol de alimentación, pero sí traemos carne, ustedes, sí comemos saludable. De hecho, aquí tengo papel para limpiarnos el ya saben qué. Aquí, bueno, aquí ya pusimos a helar una coca. Aquí también tenemos más cosas que pues se estaban descongelando, como paletas, paletas. Oigan, la cuñada dice que hay más seca, arroz, trajimos un poco de huevos. Y pues lo otro lo tenemos. Y miren, para que no digan que no comemos bien, aquí estoy haciendo un arroz con pollo, porque aquí no somos perezosas para cocinar. Ahí vamos a hacer un puré de papas. Ignoren las frideras que están un poco sucias. Ahí tenemos frijoles. Así que antes que me digan que mucho mugrero compro, pues los niños de vez en cuando ustedes necesitan comer esas cosas, y pues qué mejor que tenerlas en la casa. Y pues sí traemos carnes bastante, porque pues aquí sí se cocina, los niños comen bien, ustedes, nosotras comemos bien también con la cuñada. Y pues nada, ustedes, las cosas que compré así como minis y así, es porque tengo una refri chiquita en mi cuarto. Yo sé que me van a decir que estoy loca, pero la independencia ante todo. Yo ya me voy a ir a ver cómo esas doñas ustedes. No, es que miren, pues aquí compramos todo para aquí, ¿verdad? Pero de vez en cuando a uno se le antoja tener sus cositas ahí en el cuarto. Se le antoja a la medianoche, va a Emma viendo películas, ya no viene uno hasta la cocina. De hecho, aquí todos tenemos. De hecho, todos tenemos una refri. No, él tiene una refri chiquita en el cuarto. Ajá. Yo tengo mi refri en el cuarto, además se la voy a enseñar. Las quiero no presumir, pero estoy orgullosa de mí porque tengo una refri chiquita. Miren, amigos, yo sé que ustedes van a decir que yo estoy loca, pero es que aquí como que cada quien se le antojan cosas diferentes, y en la refri grande no caben las cosas. Entonces, miren, ya tengo mi refri chiquita, y pues aquí voy a colocar ahorita todo aquel mugrero, dijo la vecina, no, las cocas y cosas así. Ahorita que las arregles, la voy a enseñar. El Chelo y mi cuñada también tienen una allá. En el otro cuarto pues también hay otra. Y pues solo faltaba la mía, ustedes. Les digo que cuando compramos la comida y compramos todo, en la refri grande no cabe nada, ustedes. Y pues así. Y yo sé que van a decir que porque la tengo en el closet, pero es que no tengo otro espacio donde ponerla, ustedes. Y ahí me quedó perfecto. Amigos, acabo de ordenar mi refri. Es que me da risa a ustedes porque en Instagram yo hago en vivo, y pues por allá la gente, pues estamos más conectados, ¿verdad? Entonces cuando yo traje la refri, me estaban mandando memes de una persona que tenía la refri en medio de las dos camas por si en la noche se me antoja algo. Y entonces ya me andan molestando en Instagram. Miren, por aquí puse paletas, ice cream, cosas así. Y por aquí puse esto. Por aquí puse esto que es súper delicioso. Es flan. Ay, no, ¿cómo se llama esto? Ya se me olvidó, pero es rico. Aquí tengo quesitos, jugos. Aquí están estas cosas. Por aquí puse papitas, galletas y cosas así, porque pues no tengo donde más ponerlo, ¿verdad? Para que estén aquí pues en el cuarto. Por aquí puse las estrellas y las cocas, y aquí unos gansitos. Miren, gansitos, no, ¿cómo se le llama esto? Pingüinos. Y por aquí puse agua. A mí casi no me gusta la helada. A Isaac sí le gusta la helada. Y aquí puse yogures, jugos y cosas así. Ojo, quiero aclararles algo. Esto es de vez en cuando. No lo comemos así todo rápido. Es como cuando se nos antoja algo, pero no es que todos los días se nos va a antojar esto, ustedes. Y pues así se ve mi refri. Ay, qué bonita, ustedes. Hoy les voy a enseñar cómo quedó la grande.
Ok, miren, aquí no cabe nada. Aquí están las carnes. Y por aquí hay hielos. Y por aquí están verduras congeladas. Y miren, por aquí también está así. Ahí están las verduras. Y pues aquí está así. Les digo que pues cada quien tiene como que lo que se le antoja en su cuarto, una refri pequeña. Aunque el fin de semana el Chele pues va con la cuñada a comprar las cosas que ellos compran, porque aunque compremos la comida juntos, hay cosas que a ellos les gusta y a mí no me gustan, y a mí me gustan y a ellos no les gusta. Entonces, por ejemplo, a mí me gustan estas cosas así y esto, y a ellos pues ya compran otras cosas diferentes. Y así, amigos. Y pues el fin de semana que mi cuñada va a comprar cosas para ella, ya pues aquí ya no cabe nada. Ustedes miren, amigos, están merendando las bendiciones para irse a bañar. Venimos de afuera, andaban patinando y vienen todos sudados. En la calle. En la calle estaban patinando. Amigos, y estamos jugando PJ Masks. Sí. Uh-huh. Están comiendo confle con leche. Seriedad, dice aquel. Dile bye a los amigos que ya bye, tenemos sueño. Bye, amigo. Bye, amigos. Bye, amigos. Espera. Bye, amigos. Super cool. Hey, amigos, así. And you're done it. Bye. Es que es la canción favorita de su. Okay.